casi 27 años más tarde y Pancho ya con camiseta azul, pantalones rojos y medias rojas. ¿Sí? Semenewicz, el intento de Pastoriza y el pato que no puede, la salvada de Stoy, el arquero holandés, la salida de Neeskens. Independiente con esta camiseta azul jugando la revancha después del 1-1 contra el equipo holandés, que incluyó a 6 jugadores que después serían titulares indiscutibles en el 74, en el Mundial, y en parte también en el 78. Surbier, Neeskens, Cruyff, que hace una cortina, la chance para Ari Hahn y la presión del equipo holandés. En un primer tiempo bastante más equilibrado de lo que sería el segundo. Blandburg, la pelota atrás para... por Ari Hahn. Kaiser, la pelota adentro, y Johnny Repp, el hombre que había entrado en lugar de Schwartz, consigue el 2-0. Las quejas, las protestas de Pancho Sá, de Santoro, estaba totalmente habilitado Johnny Repp. Y si había buscado alguna forma de neutralizar a los holandeses, perdió totalmente la línea el equipo argentino yendo a buscar la pelota, yendo a buscar la presión, jugando con el offside de manera absolutamente descoordinada. Allí se va a producir un incidente y va a terminar viniendo alrededor de los 20 minutos del segundo tiempo una expulsión. Maglioni, que tira el centro. Rojas era quien acomodaba, Pastoriza que quiere y no puede, y la contra otra vez para los holandeses. Johan Cruyff y el pase en profundidad perfecto. Otra vez para Johnny Repp. El fútbol de los holandeses brillante con ese maestro que fue Johan Cruyff. 3-0 para la revancha, inapelable, incuestionable. En ese entonces no sabíamos que Independiente había perdido contra uno de los mejores de todos los tiempos.